Este es el desarrollo de nuestras novedades de hoy. El apoyo o el respaldo a la minería metalífica a cielo abierto pierde terreno rápidamente en Uruguay. En respuesta al reclamo de ciertos movimientos sociales y gremiales rurales, algunas intendencias comenzaron a prohibir la extracción de oro bajo esa modalidad. En el caso de la Intendencia de Lavalleja, que fue la primera que introdujo la prohibición en las directrices departamentales de ordenamiento territorial de su jurisdicción. Otros gobiernos departamentales, como el de Cerro Largo, mantienen una serie de jornadas informativas en estos días con el objetivo de tener una posición al respecto. Pero la posición es más clara para los productores rurales y para ciertos movimientos sociales, como el movimiento Pro Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto, quien rechaza este tipo de minería entendiendo que perjudica el medio ambiente, desplaza las actividades productivas locales y afecta a las ciudades cercanas. Carol Aviaga, representante del movimiento, habló con nuestro programa sobre este particular. Estamos muy felices porque después de más de un año de trabajo informando a nuestros vecinos, informando a nuestros gobernantes acerca de la problemática del avance de la megaminería sobre nuestro territorio, logramos que la Junta Departamental de Lavalleja, por mayoría, aprobara una ordenanza donde se declara el área rural de Lavalleja, área de reserva ambiental, y se prohíbe la minería metalífera a cielo abierto. Así que muy contentos y bueno, redoblando el esfuerzo para proteger nuestra autonomía y también impulsando que otros departamentos tomen la iniciativa, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que definitivamente se manejaron en esta propuesta y que lograron convencer también al Gobierno Nacional? Al Gobierno Nacional todavía no lo hemos convencido. Convencimos a la mayoría de nuestros legisladores departamentales, nuestros ediles, a nuestra intendenta, al diputado del Partido Nacional también, hay que decirlo, al doctor Mario García. Y los argumentos fundamentales son que tenemos más de la mitad de nuestro territorio, unas 500.000 hectáreas, que equivalen a unos 5.000 padrones, con pedimentos mineros para explotar en su mayoría oro a cielo abierto. ¿Qué son los pedimentos mineros? Son permisos que se le otorgan a multinacionales mineras para que eventualmente, cuando lo consideren necesario, puedan hacer este tipo de explotación que es altamente contaminante. Lo que nos impulsó a todo esto fue ver que era demasiado abusivo la forma en que se estaban dando estos permisos, ya que nuestros vecinos ni se enteraban de que sus predios estaban comprometidos hasta que estaban las mineras en las porteras, por así decirlo, ¿no? Ya que por ley, cuando Dinamige otorga un permiso minero sobre un predio, tiene que notificar al dueño del predio de su decisión. Bueno, en este caso, las notificaciones en su gran mayoría se hicieron por el diario oficial, donde se publicaban cada uno de los padrones y lo daban por notificado. Entonces, el vecino, desconociendo que eso sucedía, porque nadie lee el diario oficial, perdía sus derechos. ¿Por qué? Porque la ley dice que 10 días después de haberse notificado a la persona, hasta 10 días después uno tiene permiso para recursar esa decisión de Dinamige. Al no tener conocimiento, porque en verdad no le llega ningún cedulón, ninguna notificación escrita, solamente es publicado en el diario oficial, el vecino pierde su derecho. Eso no pasó con un vecino de Lavalleja, ha pasado con la gran mayoría de los que están involucrados. Bueno, eso fue el primer paso, lo que nos hizo dar el primer paso. Y cuando empezamos a ahondar en la problemática, nos dimos cuenta que la cuenca del río Santa Lucía y toda la cuenca del río Cebollatí que nacen y crecen y atraviesan Lavalleja, estaban todas comprometidas con pedimentos para hacer minería de oro a cielo abierto. Y este tipo de minería hace su forma de explotación, en su forma de explotación utiliza cianuro, por ejemplo, ¿no? Y toda el agua del lugar, y es altamente contaminante. Empezamos a hablar, empezamos a averiguar bien de qué se trataba. Dijimos, esto no es el Lavalleja que nosotros queremos, esto no es el Lavalleja productivo que hoy conocemos, con desarrollo turístico. Y bueno, después de todo un año de informarnos, de informar a la gente, de lograr concientizar de cuál era la verdadera problemática de Lavalleja, se llevó
a definir en, una, en la Junta Departamental una ordenanza que nos protege, que protege el territorio y que además protege a la gente de Montevideo. Porque si estamos cuidando la cuenca de Santa Lucía, si estamos previniendo que Santa Lucía se contamine, por ejemplo, con desechos tóxicos y con químicos altamente tóxicos, como el cianuro, estamos cuidando la salud de mucho más que la Valleja.